escuchando. Te vas a recobrar pronto, mi querida nenita. Tranquila, son cosas, situaciones que pasan. Pero yo sí sé quién es el caso cero. Yo le había echado la culpa. Yo le había echado la culpa a José Luis porque lo sentía gripado. Pero me dice, no, Gaby, fue Roselena. Y Roselena calladito se lo tenía. No le ha dicho nada de la gripe. Es correcto. Y Roselena dice, sí, yo fui. Dice Rosita Elena, que luego te va con nosotros también. Contentísimos de poder estar compartiendo otra semana más. Y esta es la última de enero, estos días son los últimos de enero. Y lo que decimos todo el año es... Cuando los días pasan rápido. Los días pasan. ¿Sabes por qué es? Porque uno se está poniendo más adulto todavía. ¿Tú dices? Yo creo que sí. Más grande. Oye, quiero felicitar a tu bebé que estuvo de cumpleaños. Ah, sí, mi amorzota. Enorme besito para ella. 28 añitos. Estaba contentísimo. Me dice, papá, me dijo, ¿qué sientes por mí? Entonces yo te lo voy a sintetizar y lo voy a hacer en algo chévere que te va a gustar. Y le escribí una carta. Qué bonito. Le escribí una carta. Hace mucho tiempo que no había escrito una carta. Ah, le escribí a una puño carta, y letra. A puño y letra. Perdóname por mi caligrafía, la verdad que soy de esa. Pero ¿sabes qué? Te digo para la caligrafía. Para quienes tenemos hijas mujeres, esos pequeños detalles, y no sé si mamita, tú puedes como inculcarle a tu esposo que lo haga, porque esos pequeños detalles de las cartas, de las rosas, de un detalle, de una cena para nuestras hijas, dejan memorias y huellas inolvidables en el corazón de ellas. Cuando van creciendo, ya sabe que la carta se la hizo su papá y que nadie va a venir a sorprender con una carta. Que las rosas también, que las cenas también, o ese simplemente abrazo que uno necesita diariamente. Así que, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte para superar eso. A ti te digo. Así es, amigo. A ti te digo. Y yo tengo cositas amigables cuando estaba en el kinder o en el pre-kinder, esas que pone la manita. Ah, claro. Tengo guardado un sinnúmero de cosas que cuando ya sea más grandecita se las voy a enseñar. Me parece perfecto. Marísimo. Muy bien. Gracias. Ahora sí. Qué brisa. Creo que este el lunes tenemos invitada. Nueva semana. Ajá. Nueva invitada. Sí. Nueva semana. Nueva invitada. Es altísima también. ¿Qué dicen? ¿No? La pelota, ¿qué? A Huemelec. Ganó Melec. ¿Quién será? Perdónenme, chicas. Por favor. Hola, vaya. ¿Quién será la invitada? Señoras y señores, tengo el gusto de presentar esta semana a nuestra invitada, Adriana Rengifo. Poder compartir con ustedes, personas que yo admiro muchísimo, así que estoy linda, dispuesta a aprender de los mejores, obviamente. Me encanta, qué lindo tenerte aquí. Bueno, te hemos visto en algunas ocasiones acá en nuestro set, porque ella aparte también es modelo, le gusta el mundo de la televisión. Oye, por ahí me con tu pajarito. Cuéntame. Que también habías emocionado con la farándula. Sí, son muchos sentimientos encontrados, porque en realidad RTS es mi casa, es mi hogar, yo lo amo. Y luego de 10 años casi, estoy nuevamente acá parada, así que gracias a la producción. Y los años no han pasado de la vueltita, tía, vueltita. Siempre me la traes flaquita, ¿no? Esto te obliga a seguir bajando de peso, ¿ah? No, cuerpazo, muy bien, bellísima, como siempre, esta es tu casa. Esperemos que esta semana sea súper fructífera para ti. Y que te ganes a todos los televidentes del Ecuador. Muchas gracias, sí. Más que todo, eso, el poder compartir con los televidentes, poder dar un mensaje positivo siempre. Y bueno, los sueños se cumplen, como dicen, ¿verdad? Amén. Amén. Bienvenida. Y acá estamos siempre, somos una familia. Acá así siempre es, hacemos nuestra todos son bienvenidos. Todos somos una familia. Yo soy el hijo más pequeño. Papá, el papá. Aquí es Emiliana, que tú eres el papá. Se ríe la madrastra. Yo soy el papá. Bueno, aquí está, hay mamás también. Y bueno, todos somos ahí, unidos como deben ser. Así es, así que disfrútalo. Gracias. Aprovechalo. Gracias. Compartir con todos tus televidentes, obviamente tu personalidad, tu forma de ser, lo que te gusta, lo que no le gusta. Así que bienvenida a Noticias de la Mañana. ¿Cuándo es, nena? Hasta el 2 de febrero. ¿2 de febrero? Hasta el viernes.
viernes. 20 segundos, ¿no? Hasta el viernes. ¿Hasta este viernes? Este viernes 2 de febrero. Bueno, 20 segundos en una parte iluminada, que se te vea el rostro, cero filtros, los filtros de los para mí, para nadie más. Así que ya sabes, tienes que incluirte ahí en este casting, porque sabes que es impresionante. Casi que ha colapsado la página. Y ahora eso tienes que hacerlo horizontal o vertical. Ajá, horizontal. Suena como hay que hacerlo. Hay que hacer, mejor digamos, hay que grabar el video de una forma horizontal. Gente que vuela, amigo. Es correcto. Tienes que hacer el video en forma horizontal. Grabarlo en forma horizontal. Es hasta el 2 de febrero y tienes muchas vías para que tú puedas llegar a la página y al formulario. Aparte de esa vía, puede ser vía código QR, que está durante toda la programación del canal, en la mañana, tarde o noche. Usted coge su celular, abre en cámara de foto, lo acerca a la pantalla, el código QR automáticamente te va a salir como el link @www.rts, le das clic ahí y ya ingresas a la página. Por otro lado, puedes entrar al Instagram de Combate, que es @combate_s, y ahí en la bio está el link, como dicen. Entonces ahí le haces clic. Le haces clic ahí y también te lleva a todo el formulario que tienes que llenar. Y por otro lado, entras a www.rts.com/, o sea, la rayita inclinada, casting, para que ahí entres de manera más fácil a todo el cuestionario de preguntas que te hacen. No puedes saltarte ninguna, porque si no, no te va a dar chance que sigas contestando. Y luego viene ya el famoso video de 20 segundos grabado de forma horizontal. Buenísimo, te iba a preguntar cómo harías un video, pero tendremos que ir al corte. Sí. ¿Ya lo hiciste? Sí. A ver. Dale, también lo 3, digo. 2, 1. Hola, ¿cómo están? Soy la Nena Gutiérrez, tengo 45 años y estoy súper contenta de que ahora pueda hacer este casting, porque antes veía Combate, pero ahora quiero ser parte de Combate. Míralo, 20 segundos no era. Bueno. A ver, vamos, hazlo tú, ya. Yo siempre quise hacer el casting de Combate, así que vamos a ver. Ahora. Hola, soy Adriana Rengifo, tengo 33 años y me encantaría ser parte de esta producción porque me considero una líder y estoy dispuesta a dar lo mejor para ustedes. Lo que pasa es que él está acostumbrado a las otras chicas, ya las extraña. Pero estoy segurísima que los chicos y las chicas que van a venir, van a ser escogidos, se van a ganar el corazón de todos los ecuatorianos. Así que bueno, si me voy a la pausa comercial, nosotros regresamos, está Suzuki, tenemos emprendedores y además, ¿cómo reducir medidas? Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, yo soy un poco caderona, ¿cómo reducir esas medidas para que cuando me ponga el bikini digan, ¡venga, Gabriela! Lo suyo. Claro. Y además, déjame contarte que Isaac está en un centro de capacitación donde si tú quieres hacer maquillajes y uñas, aprovecha porque él te lo va a dar todo. A un módico costo, que eso es importante. Todo es casi que gratis, así te lo digo. Bueno, chicos, ¿qué vamos a la pausa? Vamos. Sí, a la pausa, ya venimos. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Qué delicia. Ya se hizo con Gaby y con Adri. Así que Suzuki. Buenos días. Bienvenida a la cocina. Muchas gracias, me gusta la cocina, así que estoy encantada. Ah, qué bueno. Hoy vamos a hacer unos portobello rellenos con camarón. Rico, o sea, ¿sí te gusta cocinar? Sí. Ah, pues sí. ¿Qué ha pasado? Porque aquí ha sido medio machona. A veces me queda buena, a veces malo, pero sí me gusta variar, así que ya vine.
Ese está bueno. Hueso que esté el gusto, a ver, ¿qué vamos a hacer? Honguitos portobelo. Así es. Pueden hacerlo con cualquier hongo que ustedes gusten en realidad, pero procuren encontrar un hongo que sea un poquito más grande que un camarón mediano. Menos esos hongos malcriados que andan por ahí. Exacto, esos no. Pero hablamos específicamente, Suzuki, de este hongo. Es grande, es variado, le sacaste lo que tiene adentro. ¿Cómo es? Efectivamente. ¿Qué fue lo que hice? Ajá. Primero le saqué el tallo, ya. Lo corté en brunoa o en cubitos. Bueno. Porque eso lo vamos a utilizar como parte del relleno. Claro. Le limpiamos toda la parte que está dentro con una cuchara y ya lo tenemos listo para poder hornearlo. Estos hongos portobelos, la particularidad es que puedes utilizarlo para hacer una hamburguesa de portobelo, de repente a la parrilla. Es muy bueno y muy versátil. Y además sí es bueno para la dieta porque es pura agua el hongo. Todos los hongos usualmente es 90% de agua. Entonces ya depende de cómo tú lo vayas a realizar, a cocinar. ¿Te favorece o no? Es la primera vez que logro ver unos hongos tan grandes. ¿Dónde los puedes adquirir? No, en serio, primera vez. En realidad, son los pequeños. En cualquier supermercado los puedes conseguir. Hay unos que vienen más pequeños, otros más grandes. Por ejemplo, estos vinieron 3 en cada paquete que compré. Compré 2. Y los medianos, que eran más chiquitos, los piqué también para el relleno. Perfecto. ¿Cuáles son los ingredientes, Suzuki, para que la ama de casa ya me vaya apuntando? Cuéntame. Bueno, para empezar, los hongos portobelos, camarones que ya los tengo adobados. Con un poquito de sal, pimienta, ajo o pasta de ajo. Desvenado también, ¿no? Desvenado, evidentemente. Y sin cáscara, porque hay otros preparados que sí se utilizan el camarón con cáscara. Ok. Y un poco de vinagre balsámico. Perfecto, qué rico. Y del otro lado... Tenemos acelga, los hongos picados en cubitos, cebolla colorada. Este es apanadura, porque esto es lo que va a dar la consistencia al relleno. Así es, paprika, aceite de oliva y acá ya tenemos pasta de ajo, mantequilla y aceite de oliva para hacer el refrito. Perfecto. Ese va a ser el primer paso. Nosotros empezamos, qué bueno. Oye, Adriánita, te quería preguntar. Coméntame. No es que Suzuki me ha preguntado, pero yo estoy segura que dentro de su mente está la pregunta. ¿Estás casada o soltera? Estoy soltera. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. ¿No tienes? No, estoy divorciada. A mí también me gusta. ¿Qué? ¿Con hijos es un problema? No, estoy solterita. Pero bueno. Nadie te llama, nadie te molesta, alguito por ahí, cualquier cosa. Por el momento no, hace unos 4 meses sí como que estuve intentando algo por ahí, pero no funcionó. No funciona. Así que por el momento estoy soltera. Yo quería consultar algo, yo suelo usar el ajo. Ya no sigue preguntando. Sí, sí. Ya sigue preguntando. O sea, yo el ajo suelo comprarlos ya en los frascos. ¿Eso te varía el sabor de la preparación o no? Sí, sí varía, sí, porque varía, depende, ¿verdad?, de lo que le ponga, ¿verdad, Suzuki? Depende de la consistencia. Claro. A ver, cuando tú utilizas el ajo rallado, es mucho más fuerte que cuando lo utilizas picado. Claro, claro. Y así o machacadito. O machacado, exactamente. Claro, ya sabe, entonces. Oye, lo que sí te quiero preguntar es el trabajo. ¿Te gusta hacer reportería? ¿Te identificas con eso? Cuéntame. Sí, hace, como te comentaba, hace unos 10 años tuve la oportunidad de trabajar acá. Estuve en el área de farándula. Me gustaba mucho mi trabajo, lo adoraba en realidad, pero luego por ahí como que existieron ciertos inconvenientes, entonces me retiré. Pero el formato de Noticias de la Mañana me gusta muchísimo. Qué lindo. Así que me gusta ser reportera, pero en un formato como que un poquito más serio, que creo que es el de ustedes. Perfecto, me encanta. Ya huele eso, Suzuki, ¿eh? Ya huele. Ya está cristalizada la cebolla. Eso te iba a decir. ¿En qué momento le pongo...? Cuando ya está cristalizada la cebolla, le echamos nuestros portobelos. No importa, que no me suene. No importa, porque este es un refrito. No estamos sellando carne. Entonces, no hay problema en que no haga el... característico. Ay, así, porque cuando yo escucho el yo te gusto, ya está cocinado. Mira, Gaby, hoy día traje sal, pero en un frasquito pequeño. Oye, me olvidé de traerte tu salero. No, es que el próximo, no me acuerdo, por favor, que le das, ya me están cocinando las neuronas. Está bien. Bueno, mientras Suzuki saltea, yo quiero decirte algo, justamente que con lo que tú decías al principio, los sueños se cumplen. Y efectivamente, a veces tenemos tantas cosas acumuladas, y eso te quiero decir a ti, mamita, tantas cosas acumuladas en nuestro corazón, en nuestro interior, que dejamos a un lado ese sueño postergado porque pensamos que ya no es para nosotros, porque ya se nos fue el tren, porque ya pasó la edad suficiente, porque tienes hijos, porque estás casado.
casada. No, quiero decirte que Dios ya escribió en el libro de la vida tu vida. Y si Dios ya lo escribió, significa que tu vida tiene un propósito. Yo estoy segura que si tú nuevamente como que te inmersas así como que ¿cuál era mi sueño de hace 1500 años? Mi sueño era ponerme mi emprendimiento, mi sueño era tal vez formar una familia porque la que tenía ya no pudo ser. Mi sueño es simplemente ser feliz. Bueno, los sueños que tengas en tu corazón no tienen fecha de caducidad. Significa que si Dios ya lo escribió en el libro de tu vida es porque se puede cumplir. Solamente es que vuelvas a creer en ese mismo sueño y lo trabajes. Y en ti. Y en ti. Por supuesto. Así que ya sabes, está solamente en ti, como dice aquí mi querida amiga. Ahora sí, Suzuki, ¿algo más que quieres decir? Porque me voy con las noticias. Ok, vamos a poner en este momento la acelga picada. Oye, si no me gusta la acelga, yo le puedo poner otro tipo, por ejemplo, albahaca. No, acelga o espinaca en este caso. Okay. ¿Por qué? Porque una vez que la acelga se reduzca, le vamos a poner un poco de crema de leche. ¿Esa acelga la herviste, la previste o simplemente la cortaste y la pusiste? Se desinfectó, se limpió y la piqué. Y la nada picó. Más. Ya, recuerda que cualquier cosa verde, en este caso como la acelga o la espinaca, puede tener un 100%, pero se reduce con el calor a un 20, un 30 más o menos. O sea que no, se ve bastante, pero... Que a los maridos no les pase eso nada más, ¿verdad? Quiero decir que cuando te dan la quincena y el fin de mes. Oye, ustedes sí que son mal pensados. Bueno, señores, son las 10 de la mañana y... Perdón, 9 de la mañana y... Ah, todavía no me voy, sigo conversando. Bueno, ¿qué más hacemos? Yo te pregunto, Suzuki, ¿yo podría gratinar esto? Por supuesto. De hecho, por ahí tengo queso parmesano que le vamos a echar. Porque este es el relleno, pero lo vamos a terminar en el horno, los hongos portobelo, junto con el camarón. El camarón no se cocina acá, sino que se cocina al horno. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer la mezcla? Hasta que se reduzca, en este caso la acelga, y ahí ponemos la crema de leche. Le cocinamos un poco a fuego mediano y ya tenemos listo nuestro relleno, pero se le debe poner un poco de apanadura para que tenga consistencia. Y para que sea aromático... Tomillo recién. Qué rico. Cortado. Tomillo. Oye, Suzuki, para ti, ¿qué tiene que tener la reportera de Noticias de la Mañana? La que venga a acompañarnos, ya sabe que estamos semana a semana teniendo casting en vivo, casi, casi. Yo creo que debe tener la viveza de poder estar en un programa al vivo. Porque no es una cosa es estar en un programa grabado, pregrabado, claro, claro. Que otra que está ahorita al frente. Es verdad, es verdad. Una cosa también es estar a través de las redes sociales, que si yo, que el Instagram, el TikTok, el Facebook, donde tú borras y grabas. En vivo se fue. Tal cual. ¿Y tal cómo cual. Te sientes ahorita? Ya cómoda, estoy cómoda. Lo que me bajé del carro, eso le contaba a la nena, que como que ya me estaba entrando un poco el nervio, pero ya luego volví a conversar, así que ya ahorita estoy relajada. ¿Sabes qué? Yo siempre digo, ¿no? A mí me pasa, y le comentaba aquí a los chicos en algún momento, cada vez que yo hago los avances, mira, yo tengo 34 años haciendo esto, pero cada vez que yo hago los avances, o en la primera, o sea, como los primeros 5 minutos, yo siempre estoy nerviosa. Siempre estoy nerviosa. ¿Eso sabes por qué? Porque a mí me da la impresión que todavía tengo mucho más por aprender. O sea, nada está dicho. Así que esos nervios me dan a mí la adrenalina, que todos los días me la ven, porque ando nerviosa, aunque no parezca. ¿Ah? Pero eso está bien, porque quiere decir que todos los días puedes mejorar algo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, todos los días tenemos que mejorar. Cuando tú cocinas, te pones nervioso. Cuando cocino, no. Cuando van a probar para ver si les gustó. Sí, ¿cuándo fue tu última comida que hiciste para alguien, así para tu familia, no sé? La última fue recién... No. Te comento, recién me independicé. Entonces, cuando me independicé, como que hice una comidita ahí para mis papis. Entonces, lo que suelo hacer, a mí me encanta el tema de los champiñones. Hago pollito con champiñones y un arroz con choclo. Bueno, le invitamos a que esta semana, por favor, venga y lo haga en vivo. Si Rosalena lo hace, usted también lo puede hacer, ya sabes. Está bien, exacto. Bueno, quiero decirle que este purecito de Rosalena fue el más comentado en redes sociales y lo vi hasta en TikTok, señores. Rosalena se hizo viral. Así que si usted quiere verlo, vaya a las plataformas de TikTok y mire lo que Rosalena es capaz de hacer. Me tengo que ir a noticias, chicos. Me tengo que ir a noticias porque la información continúa. Por favor, Rosita Elena, cuéntame qué ha pasado el fin de semana. Buenos días. Televidentes, un fin de semana definitivamente movido, pero ahora yo les quiero comentar algo. Pues ustedes se han de acordar el caso de varias personas
que lamentablemente fallecieron a causa del 9E, como lo han llamado, el día que ocurrieron los actos terroristas. Y en este caso vamos a hablar del tema de los dos guardias de seguridad que estaban pues en un centro comercial. Trataron de impedir que la gente ingrese a ese centro comercial y producto de aquello, lamentablemente fueron asesinados en un acto terrorista sin precedentes. Y que pues ahora las viudas, las madres, porque son madres de familia y esposas de estos guardias, pues están pidiendo justicia, que el crimen no quede en la impunidad, y hablaron para RTS. Escuchemos. El pasado 9 de enero, dos guardias de seguridad fueron asesinados en el acceso al parqueadero de un centro comercial ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena durante un ataque terrorista. Fueron los momentos más dolorosos para la familia de ambos celadores. Ese día estaban al tanto del caos que se había formado en el país, sin imaginarse que las llamadas que habían hecho con sus esposos para alertar de lo sucedido serían las últimas. Se sentía que él corría. Sí, en la llamada, porque él me hizo la llamada. Y por la radio se escuchaba que decían, cierren las puertas. Pero en su momento él me dijo, mía, más tarde te llamo. Pero nunca más me llamó. Mi hija, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Le digo, estoy acá donde los viejos, ¿qué? Entonces me dice, mi hija, cuídate, ándate a la casa. Y de ahí, no, esas fueron sus últimas palabras. En cuestión de minutos, se enteraron de la terrible noticia. Señora, me dice, Pincay falleció, me dijo, él llorando. Y yo, créamelo ya, pues, me desplomé, no sabía qué hacer. Y me devuelve la llamada a un compañero. Me dice, señora, nos mataron a Erasmo. Le digo, ¿qué? No juegue conmigo. Le digo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Le digo, no juegue conmigo, eso no puede ser. Le digo, me dice, sí, señor, nos mataron Erasmo. Le dieron un tiro en la cabeza. Shirley estuvo 25 años conviviendo con Jofre Erasmo, con quien procreó 7 hijos. Recién este año nos íbamos a casar, pero no alcancé. Entonces ahora para yo poder acceder a uno de los beneficios que él tiene, como del seguro, tengo que hacer tantos trámites. Me piden que tengo que hacer un matrimonio con muerte y que eso para poder yo salir beneficiada en algo, o sea. Grace Morán estuvo casada con Ángel Pincay durante 30 años y tuvieron 4 hijos. Que no quede impune la vida de mi esposo, porque somos una familia que dependíamos de él. Los guardias fallecidos eran el sustento de sus hogares. Necesitaría yo una indemnización, porque sí, yo nunca he trabajado, yo no trabajo. Yo sé que ese dinero no va a retribuir la vida de mi esposo, pero por lo menos nos ayudaría para algo. Ambas aseveran que sus esposos deberían ser reconocidos como héroes. Ellos también fueron unos héroes, prácticamente salvo vida, así que yo sí creo que merecen un reconocimiento los dos. Si ellos no hubieran dado la vida, ¿qué más no hubiera pasado en ese centro comercial? ¿Cuántas personas nomás no hubieran fallecido? Informó Roselena Vascones. Vean ustedes, compañeros, muy triste la situación de estas dos mujeres que claman por ayuda, porque ellos definitivamente lo que dicen es, está bien que hayan incluso reconocido a otras personas como héroes, que se lo merecen porque estuvieron ahí arriesgando sus vidas, pero ellas piensan que sus esposos también, porque claro, ellos murieron trabajando precisamente, porque ellos le dieron la orden, cierren las puertas del centro comercial, y en ese momento que ellos corrieron a cerrar las puertas, es ahí, en ese preciso instante, cuando llegan estos terroristas y les disparan así directamente para matarlos, y ahí también hicieron explotar estos dos vehículos. ¿Te acuerdas lo que pasó ahí? Claro. Yo quiero saber, mi querida Roselena, ¿dónde están los llorones y las lloronas de que se ponen y se aferran a proteger a terroristas? ¿Por qué no salen en este momento a dar una declaración? ¿Por qué no salen a llorar por estas viudas? ¿Por qué no salen a llorar por esos niños? Por los buenos, por los hijos. Era cabeza de familia. De era el que mantenía. Hijos. ¿De cuántos hijos? De siete. ¿Dónde están los llorones, la llorona, el llorón, el semillorón? ¿Dónde están estos que protegen a los terroristas, los que dicen que, ay, qué abuso que tienen y qué abuso y qué desuso que hacen y cuál y tal por cual? ¿Dónde están? Salgan. Derechos humanos, por favor. Usted que le gusta, me imagino que los implora. Ahí le pongo las manos aquí para que, por favor, salgan y hablen. Y digan algo para tratar de ayudar a esta gente, a estas viudas, a estos niños que han quedado en la orfandad y que han quedado sin el sustento, pues, Roselena. Era un hombre, el padre de familia, el que mantenía el hogar. ¿Dónde están los derechos humanos?
Ahí no hay derechos humanos, ahí son derechos inhumanos, entonces. Eso es lo que, haciendo un silogismo lógico, vamos a partir de una premisa para llegar a la conclusión de que son los derechos inhumanos. ¿Por qué con los delincuentes sí, los terroristas sí? ¿Y por qué con la gente buena que va a trabajar no? Claro, sobre todo José Luis y Nena, porque ellos, como tú bien lo señalas, eran el sustento del hogar. 7 hijos en el un caso, 4 hijos en el otro. Y lamentablemente estas mujeres no trabajan y entonces se han quedado prácticamente en la nada, porque ellos eran los que sustentaban y ahora no saben ni para dónde coger ni qué hacer. Y qué terrible escuchar esos testimonios cuando ellos dicen que sí lograron hablar con sus esposos minutos antes de que los asesinen. Y en ese momento una de ellas incluso decía, Dios mío, yo contesté el teléfono y mi esposo me decía que el hijo, por favor, que no salga. Y en ese instante ella escucha que les están gritando, cierren las puertas y ella escuchaba cómo él iba corriendo y de ahí ya no lo escuchó más, o sea, momentos de horror, de pánico. Y cuando a la señora la llaman y le dicen también que su esposo ya había fallecido, ella no lo podía creer. O sea, ¿quién se iba a imaginar que ese día iban a pasar ese tipo de cosas? Ellas estaban viendo lo que pasaba en un canal de televisión. Nunca se imaginaron que eso iba a pasar en el centro comercial. Y entonces ahora ellas lo que están pidiendo, y me parece sumamente justo, es indemnización. ¿A quién también, le piden indemnización? También, en este ¿al caso, Estado? Al centro comercial. ¿Al centro comercial? En este caso, al centro comercial, porque ellos trabajaron directamente para el centro comercial. ¿Y le han dicho algo? Y bueno, pues sí, dicen que les han hablado, han tenido acercamientos para darles una liquidación, ¿no? Pero que ellas aparte están pidiendo una indemnización porque ellos murieron por hechos terroristas y aparte obviamente ellas quieren que sus esposos sean considerados como héroes porque ellos sí murieron por salvar la vida de ellos. ¿Y qué dice Derechos Humanos? Ah, no, pues tú sabes lo que pasa con Derechos Humanos. Lamentablemente, en ese tipo de cosas ahí... Que yo tengo algo en contra cuando de pasan ese tipo de cosas ahí es cuando ellos se deben manifestar, pues, acercarse a estas personas. Ellas dicen que ellas se han sentido prácticamente abandonadas porque nadie las ha llamado, nadie les ha dicho nada. Hasta se sorprendieron que nosotros las hayamos llamado. Claro. Porque solo ustedes, como medio de comunicación, se acordaron de que nosotros existimos. O sea, como que se murieron y ya está, y se acabó todo. Y no es así. Ellas necesitan. Por ejemplo, una de ellas no logró casarse. Una de ellas vivió años con él. Con el esposo. Muchos años unión ya. Unión de hecho. Unión de hecho, pero que obviamente la legitima a ella como esposa, pero ella para poder recibir el Montepiedad, ¿no? Sí, todo lo que tiene que. Sí, todo lo que tiene que recibir, tiene que hacer todo un proceso para legalizar definitivamente la unión de hecho como un matrimonio. Claro. Y luego de todo ese trámite que es engorroso y que le cuesta, luego de eso puede recibir los beneficios que le otorga la ley. O sea, imagínate todo lo que tienen que padecer y sufrir. Sí, los derechos humanos que tienen tantos abogados y que patrocinan a este, aquello, denle, préstenle uno, pues ayúdenlos a esta señora, a esta viuda, bien a ti, Roselena, porque como tú dices, nadie les para bola. Nadie se acordó de ellas, nadie se acordó de lo que está. Ya la gente se olvida todo lo que ha pasado, todo lo que sucedió ese día con los buenos, pero sí se acuerdan de los malos. Ay, que no, que por qué le dice, ay, por qué le dan esto, por qué le dan, por vale. qué le hacen. O sea, a un terrorista, ¿cómo hay que tratarlo? Señor terrorista, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, por favor, pase adelante, tome asiento. ¿A cuántos ha matado el día de hoy? ¿Y va a matar más o ya no va a matar? ¿Así quieren que los traten? Me parece que es hasta estúpido eso, ¿no? Algo inverosímil, de verdad. Ya no quiero seguir diciendo más cosas porque... Esperemos que definitivamente ellas puedan arreglar su situación y que definitivamente puedan recibir lo que ellas anhelan y quieren para poder sacar adelante a su familia, porque su dolor de la pérdida no lo van a mermar. No, no. El dolor va a seguir ahí, van a tener que aprender a vivir con ese dolor. Les mandamos un abrazo solidario y aquí estamos como medio de comunicación, por supuesto, para apoyarlos y esperemos, por supuesto, que se cumpla lo que ellas quieren y sobre todo lo que necesitan sus hijos. Nada va a devolverles a sus esposos, ni tampoco a esos padres, a esos hijos. Pero sería una preocupación menos, digamos. Claro, eso sí. Bueno, ahora vamos con más información y les vamos a comentar lo que ha ocurrido en Vinces, en la provincia de Los Ríos. Ustedes se acordarán de que la semana pasada hubo una gran incautación de droga, la mayor, la más grande en lo que va de este año. Y bueno, pues definitivamente también luego, la semana siguiente, o sea, ahora... ha ocurrido una desgracia porque entraron a una fiesta y mataron a varias personas. Hay 5 muertos y 8 heridos. Y esta es la información que nosotros tenemos. Vamos a ver de qué se trata, por qué razón los mataron. La policía está en las investigaciones. El terror se apoderó de las calles de Vinces, provincia de Los Ríos, durante la noche del sábado cuando hombres fuertemente armados irrumpieron en una vivienda
y comenzaron a disparar desde afuera contra los presentes que disfrutaban de una fiesta en el sector La Virgen. Desesperados, empezaron a correr intentando refugiarse en la casa, pero fueron perseguidos por los sicarios que sin piedad liquidaron a 5 personas. Un hombre y una mujer murieron afuera. La quebraron la pelada. Otro fue acribillado en una habitación, uno más en el baño y finalmente una mujer fue ejecutada adentro de un closet donde imploró por su vida. Sin embargo, nada les importó. Una de estas personas tiene alrededor casi de 18 impactos de arma de fuego. Otros tienen 15, otros tienen 16 impactos. Tenemos alrededor casi de 60, 70 indicios balísticos. De acuerdo a una línea de investigación de la policía, el objetivo principal de los atacantes logró huir, mientras que 2 de sus familiares fueron asesinados. Se pelean por el territorio, por la droga, por las vacunas, y nosotros como policías no vamos a permitir y vamos a traer la paz y tranquilidad a este cantón. Adicionalmente, 8 personas más resultaron heridas en esta masacre. Y una de ellas se trata de una menor de 16 años que fue trasladada hasta esta casa de salud en Babahoyo y donde fue intervenida de emergencia y ahora se recupera satisfactoriamente según lo que nos han informado. Los demás fueron dados de alta con heridas menores. Mientras tanto, la policía investiga este caso y realizó varios allanamientos para dar con los responsables de este atroz crimen. Informó Martín Soto. Ingresaron directo a disparar, más de 70 disparos en esa fiesta que la gente estaba celebrando, estaba contenta, nunca se iban a imaginar lo que iba a pasar. 8 personas en total que lamentablemente están heridas, una de estas era menor de edad que ya está estable y pues 5 personas que fallecieron, entre ellos una mujer que dice que estaba en el armario suplicando por su vida y no hicieron caso a lo que ella les pedía porque ellos solo querían ir y matar, acabar con la vida de esas personas. La policía está investigando si se trata a lo mejor de algún ajuste de cuentas, si un tema de drogas, disputa de territorio, no se sabe, la policía está investigando. Porque quizás, hay anexos, ¿no? Algún tipo de conexión con la incautación hace una semana y media, podría ser, allá precisamente en el sector de Vinces, donde se incautó la mayor cantidad de toneladas en la historia del Ecuador de droga. Entonces, podría revisarse, analizarse si esto. ¿Tiene relación o no? Si es que existiría la posibilidad de que haya algún tipo de conexión, una sinergia con todo lo que se vivió a propósito de esa incautación, que me parece que todavía no saben ni de quién es la hacienda. Grandísima, la mayor incautación, como tú dices, de la historia, y obviamente la del año. Entonces no se sabe. Algunos por retaliación, por ahí dicen, este es sapo, o se equivocan. Lo que sí es verdad es que a esto no les importa los que están al lado, el daño colateral. ¿Qué tenía que haber un menor de edad ahí, no? Comienzan a disparar y a toda una ráfaga de 70 disparos, dicen. 70, eso fue, pero claro, directo. Que nadie quede vivo. El objetivo, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa en el Rincón Informativo porque Gaby tiene importantes recomendaciones. Luego les vamos a comentar a los amantes del cangrejo, que yo soy aquí, creo que todos. Sí. Todos los de Noticias de la Mañana somos amantes del cangrejo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza la veda? Eso luego de que Gaby dé recomendaciones. Con Adriana, ahí está también. Acá estamos y miren esta linda opción. Se acerca San Valentín. Sí, Gaby, después de la pausa vamos a volver con nuestra invitada Susan Wayne. Tomamos la pausa, regresamos. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. A tu mejor amigo, a tu mejor amiga, aquí te damos absolutamente todos los detalles para que tengas un bonito obsequio que regalar. Así que mi querida Gaby y Adriana, aquí estamos para que nos digan. ¡Vamos! Subimos, bajamos, lloramos. Como la vida de José Luis Arévalo está llena de mujeres, me imagino que se le cruzan todas las mujeres en su cabeza. La de la radio, la de su casa, la del trabajo. Bueno, aquí estamos con Adrianita y Susan Wendt. Bienvenida, Susan. El gusto es para mí. Qué bella. A ver, Susan, se viene, ya sabes, la época más hermosa también del año, que es el amor. Y uno tiene que aprovechar esos detalles para dar algo lindo. ¿Qué nos ofreces? Claro que sí. En la tienda de Susan Wendt vamos a poder encontrar regalos desde $5. Desde 5, ahí está. Desde $5. Y el adicional es que Susan Wendt trabaja 24 horas al día.
Así que si ustedes se olvidaron de dar un detalle, se olvidaron del cumpleaños de algún hijo, entonces en cualquier momento me pueden escribir y yo puedo auxiliarles. Gaby, te comento, algo que me gustó mucho, obviamente los arreglos están divinos, pero me gustó eso, que Susan muestra un servicio personalizado. Tú pones tu fotito de la persona a la que quieres darle el obsequio y te la personaliza totalmente. Bonito. ¿Y cómo nace este emprendimiento? Cuéntame, porque ya lo tenías hace 2 años. ¿Cómo nació? Claro, yo realmente soy animadora de fiestas infantiles. ¿En serio? ¡Qué chévere! Soy animadora de fiestas infantiles y nos faltaba el familiar que me diga, oye, hazme ahí unos globitos con peluchito. Entonces fui desarrollando. Pero en pandemia ya se abrió la oportunidad y se generó más ingresos y ya vi que sí generaba. Gracias a Dios. Entonces fortalecí porque en un principio era Susan Wen Party. Bueno, está de fiesta. Claro. Oye, y la tendencia de regalo, la que tú dices, Gaby, lo que está saliendo, porque los corazones nunca pasan de moda, pero ahora la gente se ha vuelto tan versátil. Hasta botella de cerveza le ponen. Claro, ver, que cuéntame. Sí. Como le comentaba ya, nosotros tenemos en cualquier regalo, damos una tarjetita personalizada, tú envías tu foto. Ya, la más bonita que tenga. Sí, la más bonita, envías la frase que quieres que vaya y adicional me dice Susan, tal canción quiero dedicar. Aquí hay un código QR. Ya. Tú lo escaneas con tu teléfono y te aparece la música que tú estás dedicando a esa persona. A mí, usted está la muda. Susan, temas de precios, ¿qué tan accesibles son? Porque seguramente en casa también quieren saber más o menos cuánto podemos invertir con nuestra persona especial. Claro, mira, tenemos, este es uno de nuestros productos más vendidos en todo el año. Es una taza personalizada con flores, lindo. Lo regalan bastante. Esto cuesta $15. Ya, 15. Tú puedes personalizarte y viene también tu tarjetita, ¿no? ¿Y cuál es el que vale 5 que tú me dices? Ah, no tengo ahorita el de 5, pero es un mini box de golosinas. Ah, bonito. Ajá, sí. Y el más caro, por ejemplo, este que está acá, que ya tiene peluches, flores. Ya, este no es uno de los más caros, pero es un box de flores que cuesta $25. Pero bonito, mira, te viene esto que significa el amor eterno, ¿no? Sí, exacto. Claro. Dentro de aquí tenemos este aquí que cuesta $45, pero que incluye una agenda personalizada, una billetera personalizada, golosinas personalizadas, velita aromática, flores. Y vino. Y peluchito de la Hello Kitty, que es lo que ahora estamos todos fascinados con el tema de los cócteles. Oye, ¿y no se te ha ocurrido como que meter un negrillé o algo por el estilo, así? También. Por el amor, digo yo, ¿no? ¿Sabes que me han hecho muchas propuestas? ¿Le da vergüenza? Me han hecho, no, me han hecho, de hecho asisto mucho a todo lo que tiene que ver con talleres de emprendimiento. Okay. Y siempre están los emprendedores cerca, ¿no? Que traen ideas y uno está ahí como esponja captando lo bueno. Pero sí, han tenido. Sí, sí, por ejemplo, a mí me encanta el de Hello Kitty, pero si yo quisiera agregarle otro color de flores, claro, todo es personalizado. Okay, personalizas el color, las frases del globo, todo. Perfecto. Oye, tú quieres hacer esta pregunta, Wendy. Hablamos hace un momento en la cocina con Suzuki de los sueños. Esto nació por la necesidad de un cliente y tú te diste cuenta que tú tenías habilidad para esto. Pero ¿qué le puedes decir a la ama de casa que tiene ya la habilidad y no se atreve? Ah, qué bueno que me hayan hecho esa pregunta. Ajá. Yo soy una emprendedora que ha pasado por muchas cosas. No he venido siendo, ¿no? Animadora de fiestas infantiles, luego vendo detalles. Y tuve más de un año mi tienda, mi tan anhelada tienda física. Por las circunstancias yo tuve, claro, que cerrarla, pero ahora trabajo desde casa. Pero dentro de esto yo me puedo desarrollar como mujer, me siento capaz. Entonces yo les animo a nuestras televidentes de que crucen un poquito más allá sus miedos, se atrevan. ¿Y qué es lo peor que nos pueda pasar? Decir, bueno, al menos lo logré. Lo intenté. Claro. Al menos ¿cuál es intenté la promoción que tienes para, sí, para tus seguidores? En estos momentos yo puse un post en mis redes sociales, que estén atentos a RTS. Tendrán un cupón del 20% aquellas personas que hagan la captura de este programa, lo manden a Instagram y me lo compartan por medio de mis redes y de mi WhatsApp. Perfecto. Ya sabe, entonces, usted puede adquirir ese bonito que viene muy bien. Bueno, te quiero felicitar. Gracias. Muchas por gracias. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Una muy buena opción para este San Valentín. Nenita. Mi querida Gaby, muchísimas gracias.
aquí estábamos con Rosita. Comodidad, que comodidad. Nos encantan los zapatos. Sí. Están preciosos sus zapatos. También tiene su marca. ¡Marca! No le creo. Véndanos uno. Sí. Lo máximo. Tiene que venir el próximo lunes con los zapatos entonces. Básicos, ¿ah? Lo máximo. Hola. Usted es todóloga. ¡Qué increíble! La felicito, así me gusta. Uno tiene que hacer multitasking, como dicen. Bueno, y ahora sí, son las 10 y 20 de la mañana y vamos a hacer un contacto con nuestro querido Isaac Delgado. Porque nosotros como programa queremos obviamente orientarlos y darles herramientas. Porque obviamente pasamos de repente por momentos muy difíciles y queremos salir adelante, queremos emprender, queremos ser algo y alguien. Está pintando en las uñas. Vida. No, y mi querido Isaacito. Está pintando las uñas, Isaacito. Está en un centro de capacitación para uñas y maquillaje. Porque aquí te damos las herramientas para que luego te conviertas en una mujer y un hombre empoderado y puedas salir adelante. Mi querido Isaac, buenos días. Los hombres también se arreglan. Así es. Yo me pinto las uñas de color brillo. Claro, brillo. El productor me dice no le... Pero yo me pinto de brillo. Con la cutícula me hago. Con la cutícula te sacas la cutícula. Eso es, correcto. Ok. ¡Saxi! Con la cutícula me hago. Se ve que no tiene ni idea de lo que está hablando. Amigo, buenos días. ¡Isaac! Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto poderlos saludar. Un abrazo enorme para todos ustedes y para las personas que también nos están observando desde casa. Como siempre, es un gusto, es un honor, es un privilegio. Bueno, me agarraron en roja. Efectivamente, es así. En este momento estamos en un centro de capacitación para aprender a hacer uñitas para usted, ama de casa, por si acaso. Si, bueno, por casos fortuitos o por diferentes situaciones de la vida, usted no ha logrado terminar la universidad, pues fácil. Usted viene, se acerca acá al centro de la ciudad nuevamente. Bueno, eso le voy a preguntar las direcciones porque se me olvidó. Me dijo... Bellacano, hoy día andamos Bellacano, pero ya mismo vamos a conversar con Bellacano. Ya estaba acercándose la señorita. Bueno, en todo caso, sí, pueden acercarse acá, hacen cursos intensivos un día a la semana durante 4 meses y usted se lleva una certificación para que pueda hacer las uñas y pueda tener este emprendimiento que me parece espectacular. Y bueno, yo aquí tengo los implementos porque vamos a aprender a hacer algún tipo de uñita. Ese pancito de Pascua anda, pero encendido el día de hoy. Mira, ve, rápidamente, mira lo que aquí le están enseñando. Hacer florcitas ahí, para ustedes chicas ahí que les gustan hacer ese tipo de diseños en sus uñas, no sé, cualquier cosa que quisieran hacer. Pero bueno, en todo caso quisiera conversar en este preciso momento porque hoy día andamos bellacano, ya tú sabes, ahí mi querida Bella, muy buenos días. Qué gusto poderles saludar, muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Y bueno, cuéntele a las damas, a todas nuestras amigas ahí en casa que pueden asistir acá para que puedan ser parte de estas certificaciones que les va a ayudar bastante. Ok, con muchísimo gusto, muy buenos días, mi nombre es Bella Cano, soy instructora de acá de la Academia Paulino, instructora en uñas. Pues para mí es un honor poderles impartir esta información. Pues como ven, estamos en un técnico de uñas, el cual tiene una duración de 4 meses. Este técnico, pues chicas, nos da la facilidad de aprender, de emprender, y sobre todo pues la Academia Paulino da la oportunidad de cancelar pues clases a comodidades. También nos brinda todos los materiales en mesa, que eso es lo más importante, pues ya que acá contamos con personas pues que vienen de muy bajos recursos o personas que vienen de provincia, pues y eso es una oportunidad súper chévere. Sí, total, la verdad es que estoy viendo acá y es interesante porque están muy bien equipadas. O sea, rápidamente, yo a este curso llegué, vi ahí que tienen cámaras, tienen todo tipo, están recontra que bien preparadas para poder llevar a cabo estas certificaciones, pero quisiera también saber un poquito sobre los costos. Exacto, te comento pues que acá los costos en cuestiones a mensualidad tiene un costo de $90, súper económico. También se te da la facilidad de que la canceles en 2 partes. Adicional a eso, pues también lo puedes cancelar semana a semana como se te haga más cómodo. Y obvio, pues la certificación pues ya tiene un costo que es al final del técnico, pero lo más importante, la academia te facilita o te otorga todo lo que es la ceremonia. Eso va totalmente gratis. Ahora solamente quisiera que me muestre el trabajo final, por favor, Bella. Mire, mire esas uñas. Santo Dios. Con esas uñas así, déjame decirte que te voy a cargo, José Luis, por ahí. Dios mío. Sí, eso es uno de los trabajos que nosotros vemos acá en el técnico de uñas. Uno de los muchos que pueden aprender, chicas, acá. Créanme que ustedes vienen de cero y no necesitan tener ningún tipo de conocimiento. Acá van a salir con todas las técnicas aprendidas hoy en tendencia. A la voz de la conciencia también. Mire, enséñale que la voz de la conciencia le parece interesante ese tipo de diseños. Ahí, mire, ahí está.
¡Qué belleza! Bueno, para las chicas también, ahí si se quieren hacer algún tipo de diseño, están ahí a las órdenes. Vamos a preguntarle rápidamente, usted me estaba diciendo que las chicas son un poco cohibidas, pero no pasa nada. Vamos a acercar a una de ellas en este momento. No se preocupe. Se la acero. Ya, bueno, no pasa nada. Aquí todos conversamos porque todos somos amigos. Muy buenos días, mi querida y estimada. Qué gusto poderle ver acá, que está emprendiendo y aprendiendo también. Así es, así es. ¿Está con gripe? Un poquito. ¡Dios! El líquido, el monómero. Ah, bueno, no, sí, es verdad. Bueno, sí, pero eso es manejable, ¿no? Sí, así es, así. Igual es. Las ganas no se las quita nadie. Para nada. ¿Cuál es su nombre? Mari Alejandra. ¿Edad? ¿Casada, soltera? Casada. Eso es. Siempre así, que el amor prevalezca. ¿Cuánto tiempo tiene ya de unida? De casada. 7 años. ¿7 años? ¡Wow, qué bonito! Y enamorada como siempre. Así es. Mándale saludos ahí a su esposo. Te mando un saludo, mi amor, sote lindo. Y le salió la colombiana, pues. ¿Usted es colombiana? No, venezolana. Ay, ve. Bueno, ya, venezolana en todo caso. Somos todos hermanos, ¿no? No, totalmente. ¿Y su esposo es venezolano también? Ecuatoriano. ¡Acho! O sea, que vino acá a encontrar el amor. Así es. Mire, y usted se va a poner guapa, total. Claro. Se va a poner guapa con esas uñas para poderlo conquistar. Por nuevamente. Supuesto. ¿Qué haría usted con esas uñas que tenía por ahí, mi querida Bellacano? Mire esas uñas, ve. Dios mío, imagínese. Mírame. Esas son las uñas que ella quiere aprender a hacer, ve. ¿Con esas uñas qué haría? Uy, Dios mío. Seducirlo. No, la verdad es que sí, indudablemente. Qué lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Espero que continúe ahí aprendiendo y que pueda emprender también. Bueno, ahí vemos diferentes estudiantes, diferentes aprendices que están en este momento acá en esta certificación, que me parece totalmente interesante. Algo innovador, algo bonito, algo súper chévere, de las cuales usted puede también de manera económica asistir y puede también emprender acá. Vemos que hay muchas personalidades también del extranjero han llegado acá y es bonito también. También, bueno, hace la semana pasada estuvimos aquí abajo, justamente la Academia Paulines, ¿no verdad? También está con cortes de cabello. Están muy bien preparados ustedes como academia, ¿no? Le comento pues que no solo contamos con técnico de uñas ni con técnico de barberías, nosotros acá también pues ofrecemos carreras completas en belleza, en la cual visualizan 5 módulos, y también la academia les ofrece los materiales, que es lo más importante, y obviamente pagos con cómodas cuotas. En este caso también contamos con cursos cortos de uñas para las personas que realmente tienen la necesidad de estudiar, que pueden cancelarlas en clase, solo un tiempo de 2 meses. Perfecto, lindo. Bueno, ahí usted tiene servido en su mesa. Rápidamente, ustedes están en el centro de la ciudad, ¿cuáles son las redes sociales? Exactamente, estamos ubicados acá en el centro de la ciudad, exactamente en Lorenzo de Garaycoa, 926 y 9 de octubre, frente al Parque Centenario, pues, y en redes sociales como Técnicas Colombianas para la Belleza Paulín. Ahí está, bueno, ustedes la pueden contactar rápidamente a través de las redes sociales, alguna consulta, alguna pregunta, ustedes tienen allá en estudios, me lo hacen saber en este preciso momento. Te envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos, sobre todo a las chicas, bendiciones en su aprendizaje y éxitos también. Buenos días, abrazo enorme a todos allá en estudios. Gracias, Isaac. Sí, ahí estaremos cualquier momento también para dar riendas sueltas a todo. Bueno, oye, las nuevas bachilleres, ya en la cosa, el régimen electivo del año escolar de la cosa está por terminarse y habrá muchos bachilleres que tendrán como opción también poder capacitarse y ser maquilladoras, y el tema de las uñas, está lo que está tan en boga. Yo tengo una amiga que así aprendió, o sea, de aquí, la situación le iba mal acá en Ecuador, se fue y ahora es una de las mejores que hay en su lugar en Europa, en Italia, pero creo que está en Módena, así que les mando un abrazo. Qué bueno. Es durísima, la gente hace cola para él. Claro, o también allá te hacen a domicilio, porque yo fui a España también hace poco y una amiga ¡acho! Y le va de maravilla y les pagan muy bien como maquilladoras profesionales. Sí, sí, excelente. Sí. Bueno, así que vayan a aprender ahí con Isaac. Sí, súper bueno. Bueno, ahora les quiero comentar que ya pues se viene la veda del cangrejo y muchos estamos apenados. Empieza el 1 de febrero, todavía hay oportunidad, por ahí sé que... ¿Tú sabes por qué se ha adelantado? Porque siempre era en marzo, así, pero ahora es en febrero. Ahora es, y hasta el 29, ¿eh? Ajá. Hasta el 29 de febrero, o sea, bastante tiempo. Todo, aprovechen, todo vayan hoy día. ¿Por todos qué cambia? No sé por qué cambia, otra, ¿sabes? Cosa, pero siempre es un mes. Pero, por ejemplo, ¿por qué cambian los días de carnaval? ¿Por qué? Ah, eso tampoco sé. Porque dicen, no, que ¿en son... ¿En qué se basa? Son 40 días antes de la... ¿Año bisiesto? Hoy es año bisiesto. Sí, es año bisiesto, pero no todos los años son año claro, bisiesto. Claro, porque a veces es en marzo, a veces en febrero, a veces a fines de febrero. A veces en 12, así que Leprecha, no te vengas a hacer el muy sabido. Entonces dice, no, es que son 40 días antes de la Semana Santa, que es cuaresma, entonces ya, pero ¿por qué? Escogen ese día, ¿por qué? Claro. Exacto. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Que te apagan las luces. No sabes. Conmigo. Se Leprechan esa vez
De duende. Bueno, entonces vamos con la nota, porque los comerciantes están que aprovechan y venden, y los comensales están come, 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 come. Veamos. ¡Qué rico! Es así, pues no es así, nadie. Douglas madrugó a comprar en la 40 y Portete, a pocas cuadras de su casa, antes de que la vida le corte el deseo. Ahorita estamos llevando tres artistas de cangrejo. En otras ocasiones he comprado un poco más caro, pero ahorita sí está económico. Está las patas gordas, claro, así se busca, especial. Joel ofrece los más grandes, por atados o planchas, pero está abierto al infalible regateo. $16 hasta 15 se le deja. Ya los clientes. ¿La plancha? Se le ofrece 64 para que paguen 60. En Pancho Segura y Tunguragua, Luis dice que es el Colorado, que tiene 10 años vendiendo por estas puntas del sur, donde el cangrejo es patrimonio. Tengo este día unas 6, 7 planchas diarias. En día normal vendes 3, 4 máximo, no vendes más. ¿Y cuando empieza la veda, a qué se dedican? ¿O venden jaibas? No se puede vender jaibas, la jaiba es muy delicada. ¿Qué hace? Ah, nos dedicamos a la casa, ayudarle a la mujer de uno. Pero del mercado Caraguay o las aceras de una Guayaquil que suda antes del 1 de febrero, a las ollas de los cónclaves, de una afición impostergable. El sabor, no sé, le pone un poquito más de picante. El sabor es diferente. Entonces, antes de quedarnos sin la oportunidad, hay que comer. Entonces, ¿vuelven mañana domingo? Posiblemente. La gente se dispara por el cangrejo porque saben que no lo tenemos un mes. Es un mes que se nos va el cangrejo, entonces la gente lo que más quiere aprovechar el tiempo y comer el cangrejo. Quedan 3 días y aquí todo se mueve. Los que tienen las horas contadas y quienes martillan. De placer, informó Jorge Escobar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Qué le gusta? ¿Sí come carapacho? Me gusta el carapacho relleno. ¿Sí sabe comer? No, carapacho, el carapacho normal. Sí, claro. ¿Sí sabe cómo hace? A ver, ¿cómo hace? Yo le pongo bastante... Oye, yo soy cangrejera. A ver, ¿cómo hace? Le pongo bastante cocolón. ¿Le saca la hiel? Claro, le quito esa parte así como del huesito. Y le pongo ahí. Rico. No, ya me está grabando aquí el. Oye, quiero contarte algo, José Luis. Ya no quiero decir. La única forma en que usted logre que Roselena no hable, invítela a comer cangrejo. Sí, así no que habla. No discutir. Es no. La única. No te discute, no pelea. Nada. Solo la hiel, me coma el cangrejo. Soy fanática. O sea, sí come el carapacho. Sí, cuando soy cangrejera. Por supuesto. Le pone rosito. Claro. Usa con cocolón y salsita de ajillo. Al ajillo. Qué el trago se limita, licenciada. Oye, es que me encanta. Yo me como 5 cangrejos yo solita. Es verdad. No puedo discutir. Es verdad. Pero eso sí, ¿y cuánto pagan los pero cinco? Oye, $20. Pues, 20. Ponemos ahí cada una. Oye, pero escúchame. Pero en silencio. ¿En silencio? En silencio. ¿Y pago 20? Total silencio. Ellas están hablando, yo las escucho. Tráele mañana cangrejo en la mañana y ve, la perdemos. Claro, exacto. Si no me quieres, si no quieres escucharla, cangrejo. ¿Quién irá a cocinar cangrejo? ¡No! ¡No! ¡Ya no, por favor! ¡No! Prohibido hablar de cocina, ya sí, le dije, ya no. Porque no solamente se estresa a ella, estresa a los demás. A todo el mundo. La bueno. Noche, la mañana. A comer, sí. A comer, sí. Bueno, que se viene. O María José Luis. Bueno, vamos con Gaby y Adriana. La rubia y la morocha, dicen Argentina. ¡Vamos, chicas! Doy fe que es verdad que se queda muda. No hablan nada, pero se come los 5 cangrejos. Se come el carapacho, se come el cocolón, se come el arroz blanco, se come los chifles y también se come los maduros. ¿Y sabe qué? La segunda a bordo soy yo, porque también lo hago. Ay, Dani, te quiero contarte. ¿Sabes qué? Hay un segmento que realmente ha causado tanto, tanto placer, especialmente en los emprendedores, que se llama Emprender Redes. Okay, ¿de qué se trata? Te cuento. Así como lo ves a Isaac, él va en búsqueda del emprendedor que no tenga la habilidad, porque no conoce cuál es el manejo de redes sociales. Por ahí en algún momento abrió una cuenta y no sabe cómo postear, en qué horario poner, cuál es la temática para subir o cómo simplemente poner un texto. Nosotros a través de nuestra cuenta @RTSNotiManana te damos la oportunidad para que tu emprendimiento sea conocido. Y así, Emprende en Redes, la gente conoce todo lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, Isaac está ahí con el señor de las llaves. Lo llamó por teléfono, posteó,
puso su cuenta, Isaac lo llamó y le dijo, te voy a apoyar, y ahí está. Y nosotros a través de las redes sociales y obviamente de la pantalla de RTS hacemos realidad ese sueño. Perfecto, felicitaciones, una iniciativa muy interesante para apoyar obviamente también al público, a que conozcan más sus productos y obviamente generen dinero también. Efectivamente, Granita, y con ese emprendedor de Emprender Redes nos vamos a ver esta semana. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros y nos da mucho placer saber que de alguna u otra manera te estamos ayudando en tu emprendimiento, ¿ok? Bueno, hablando de emprendimiento, quiero aprovechar antes de irme a la pausa. Ayer tuve mi mercadito número 2 y quiero agradecerle a todo el Ecuador que estuvo ahí, compró hamburguesas, compraron, mi Nuri y mis hijos también emprendiendo. Me alegra el corazón de saber que nos podemos abrazar y conocerte un poquito más. Gracias por este cariño. Ahora sí, me voy a la pausa. Vamos a la pausa. ¿Cuándo le va a usar la pausa? Estén muy pendientes de nuestra señal. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bien. Hola, muy buenas. Katy, ¿es verdad? Sí. Katy, muy bien. Ya es el día, es el mes del amor y la amistad, ya está llegando. Una musiquita del mes del amor y la amistad. Y el emprendimiento aquí para el amor está para todos ustedes en Kat Bakery. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Cuéntanos, que ya veo. Bueno, ya sabemos que se acerca San Valentín, así que vamos a tener cositas deliciosas y sobre todo súper lindas. Por acá tenemos esa tortita de corazón que pueden apreciar. Mi corazón, que es una está tendencia llorando. Que está hoy en día pegando full. ¿Esta es la tendencia ahora? Sí. ¿Cómo? Vintage. Sí. Ya, perfecto. Ahí está. Acá tenemos cajitas de alfajores. Esos son alfajores con el, dice love. O sea, love. ¿Sabes que nunca había visto un alfajor en forma de L? Ni en forma de V, ni E. Bueno, aquí van a encontrar de esto y un poco más. Estos son galletitas. Son galletas glaseadas, aquí pueden apreciar. Ya. Mira, las de la moda, las de los memes. Sí. Les puedo poner el texto que desee el cliente. Acá tenemos... Ese se merece todo. Como debe ser, como debe ser. Acá tenemos... aguacatitos, tenemos varios diseños que si nos escriben a nuestra página le podemos enviar el catálogo y pueden ver la variedad de productos que tenemos. Acá tenemos... Cuidado, dice, después viene el doctor Gómez Amador y nos dice, ¿qué pasó? A ver, dice, y si es... Y si el día se pone... Ah, eso está bonito, ese sí. Tú ese. Me lo haces bonito. A ver, ese sí, dele. Ya. ¿Qué dice ahí? Si ese día... Si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. ¡Ay, qué bonito, tierno! ¿Ya? Y acá cuéntame. Acá tenemos unas galletitas con chispa de chocolate. Tenemos varios sabores a elegir. Acá tenemos una cajita de brigadeiros de diferentes sabores, sí. ¿El pistacho? Ahí está, no. Bueno, oye. Claro, si el cliente lo pide, lo hacemos. ¿Y esto qué es? Esas son unas galletas glaseadas con diseño de aguacate. De aguacate. Es la parejita. Oye, cuéntame, di la plena, ¿cierto que das cursos? Sí, también damos cursos de pastelería y chocolatería. Todo lo que es tortas, galletas glaseadas, diversos productos en pastelería. Oye, para los chicos también, si quieren. Claro, hombres o mujeres que deseen emprender. Aquí estoy para enseñarles. Bacanísimo. ¿Dónde te ubicamos o cómo hacemos para pedir estas dulzuras? A través de nuestra página Kat Baker en Instagram. ¿Nos puedes escribir? Ahí nosotros está. Le enviamos nuestro catálogo. Ahí está el nombre, ¿no? Ahí está. Kat Baker. Sí. .es, ¿no? Exactamente, así el día del amor y de la amistad, ¿no? Sí. Entonces tenemos diversos productos de todo un poquito. Este solo es un pequeño resumen de todo lo que vamos a tener para este San Valentín. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Me hace así para dar un beso. Pero bueno, aquí estamos listos para el Día de la Buena Amistad. Pero también, ¿te gustan los camarones? Claro que sí, me encantan. Son riquísimos, ¿no? Me fascinan. Y rellenos de un portobelo fantástico. Mejor todavía. Así que está el chef Suzuki. Le damos paso al chef Suzuki. 3, 2, 1. ¡Vamos, vámonos, Suzuki! No te me sorprendas porque... Ah, qué bueno, ya probaste el relleno, ¿no? Está delicioso, delicioso. Un relleno de champiñones, pero tú tienes justo también camarón. A ver, bueno, es portobelo en realidad, pero no importa. Exacto, es portobelo, que es un hongo, un tipo de hongo muy grande, ¿no? Ahorita pusimos... Haz un recuento. Ya, ok. Lo que hicimos fue el relleno que ya se... Lo que estaba acabando la nena, pusimos sobre los portobelos y los metimos al horno durante 15 minutos a unos 140, 150 grados. Ok. ¿Para qué? ¿Y por qué este primer paso? Para después poner los camarones que están crudos, pero ya están alineados, están adobados, y los vamos a poner de 3 a 5 minutos al horno para que no se sobrecocine. Ok. ¿Y ya no le vas a poner más queso parmesano, o sí? Al queso parmesano lo vamos a poner ya cuando emplatemos. Entonces ahorita lo llevamos al horno y en unos 5 minutitos
ya está nuestro camarón. Aquí sí le subimos en la temperatura a 180 grados. ¿O le ponemos solo arriba, broil? ¿O no? El broil también, sí. Pero sí hace que se cocine igual, el broil. Por supuesto que sí. Sí, sí. Pero se te puede quemar, por eso no es recomendable poner el broil. El horno a 180 grados mejor. Ok, ¿y más o menos cuánto? Porque cuando uno sabe que los cocina en agua es un 2x3. ¿Pero qué pasa en el horno? En agua son de 3 a 4 minutos dependiendo del tamaño del camarón. Correcto. En el horno, como la temperatura es uniforme, entonces puede ser de 3 a 5 minutos. Uno debe estar pendiente ahí con la carita en la ventana pendiente, del horno. No descuidarse. Para cuando ya estén rosaditos. Ajá. Ese es el momento en que tú puedes apagar el horno, dejarlo 2 minutos más reposando. Ah, o lo sacas, igual el calor residual lo va a terminar de cocer. Igual los que están abajo se van a cocinar. Es que abajo no hay. No, pues tú tienes los puestos ahí encima. Puse un poquito a los lados. Okay. Parece que estuvieran montados. Exactamente. Perfecto. Muy bien, mi querido Suzuki. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos a venir con más de nuestro programa. Todavía tenemos belleza y el resultado de este plato delicioso. Ya venimos. Estético, ahora está súper de moda que las mujeres obviamente acudamos a estos centros estéticos para reducir medidas y estar 90, 60, no revienta, sino 90. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Gaby, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, bueno, más que de moda, siempre está, no está de más hacer un tratamiento corporal, reductor o reafirmante o drenador, para ayudarte a eliminar toxinas del cuerpo y también a reducir medidas. Claro, y especialmente ahora que viene la temporada playera, alguien se quiere poner el bikini, el triquini, el hilo dental o el chorcito, y hay que bajar las medidas. Por ejemplo, ahora, ¿qué tratamiento? Hay opciones, ¿eso claro. ¿Qué te medidas? Sí, hay algunas opciones, por ejemplo, aparatología, en este caso es el ultrasonido, que está drenando la grasa, la adiposidad en esta zona localizada, que es el abdomen, ¿verdad? Okay. Pero también hay opciones, por ejemplo, con las mesoterapias, que son cuando las agujitas que se aplican en ciertas zonas, ¿verdad? Para esa adiposidad, disolver la grasa y ayudarte con la máquina y masajes también. ¿Cuánto tiempo o cuántas sesiones necesito tener para empezar a ver resultados y que mi cintura empiece a moldearse? Bueno, siempre hay sesiones de 8 a 10 sesiones, de 2 a 3 veces por semana. Ya. Siempre va de la mano con una buena alimentación y ejercicio porque también, nada, ¿no? Es que la noche y la les voy mañana. A enseñar, porque también hay opciones, aparte de masajes, la maderoterapia, los drenajes linfáticos que vas tocando toda linfa, ¿verdad? Para eliminar toxinas que lo eliminas después por el orine. ¿Y tienes que tomar bastante agua? Mucha agua después de un tratamiento corporal. Ya. Siempre. Y infusiones calientes. Todo caliente o tibio. Esto que les voy a enseñar es la carboxiterapia. ¿Alguna vez te hiciste carboxiterapia? Me hice carboxiterapia y le contaba a ella que bajo mi experiencia, o sea, te ponen como oxígeno. Oxígeno. Y sentías como que te picaba full, sí. full. Bueno, ahora sigue viendo la carboxi con agujas, ¿verdad? Ya. Pero está esta nueva tecnología que no necesitas aparatología ni agujas. Es verdad que les tienen miedo a las agujas, ¿y entonces, ¿verdad? ¿Cómo es? Este de aquí es con un dióxido de carbono, igual el CO2, que es más oxígeno, ¿verdad? Ajá. Que se aplica en el área que vas a reducir o que quieres tratar, drenar, reducir medidas, eliminar un poco de toxinas del cuerpo, ¿verdad? Ya. Se aplica en todo el producto y de ahí... ¿Y de ahí qué hago? Sí, vas a escuchar. Ay, porque a escuchar. Ahorita ella no siente nada, ¿verdad? Con el producto amiga, aquí aplicado. Vas a quedar rica, tengas una sonrisa ahí, que parece que estoy obligada. Cuando ya vas a aplicar el papel que protege a este producto que es el, pusimos el carboxi, okay. ¿Verdad? Vas a escuchar y mira, te acercas Gaby como una efervescencia. Ah, sí, se escucha como que me estuve tomando un vaso de cola. Oye. Eso va en el todo el cuerpo, va haciendo así como microagujas, pero no duele. O sea, vas a hacer... ¿Pero qué es el papel que hace eso? Es el producto. Es el producto y este papel es un papel especial para esto, ¿verdad? Ya. Y lo vamos aplicando en el área durante 10, 15, 20 minutos, 4 sesiones a la semana, unas 3 sesiones a la semana, durante unas 2, 3 semanas y te ayuda a esa grasa localizada o esa medida que tú necesitas. Increíble, la verdad es que sí se escucha y se siente. Se escucha, sí. Oye, yo creo que después de esto, comer bien y hacer ejercicios, vas a bajar full medidas. Full. A veces hacer masajes te ayuda mucho no solo a eliminar grasa localizada, sino a moldear tu cuerpo en ciertas zonas que necesites
aquí obviamente a bajar medidas y de peso cuando haces ejercicio. Y eso, o sea, por ejemplo, pues si yo tuviera los famosos rollitos que salen, que parece que tuvieran unas alas en la espalda, también me los puedo poner ahí. Claro que pistolas. Sí. Esta carboxiterapia sin agujas tú puedes hacer en toda parte, brazos, espalda, glúteos, papada, claro, hay facial y corporal. Wow. Sin ningún problema para las personas que temen las agujas, ¿verdad? ¿En dónde están ubicados? ¿Cuáles son las promociones? Estamos en el edificio Equilibrio, junto al Hotel Sheraton, en el piso 7, 705. Nos pueden escribir al 0982-524400 y en nuestras redes sociales, Ana María Luzuriaga. Y a las 10 personas que nos escriban van a tener el 20% de descuento en tratamientos corporales. Me Así encanta. Que son bienvenidas. Si yo me quisiera hacer ese tratamiento, ¿en costo cuánto me cuesta? Aproximadamente unos, bueno, las 10 sesiones ya completas, unos 180 en promoción. Perfecto. Sí, está, no, está ahorita en descuento y están en promociones todos los tratamientos corporales, porque esta es la época, ¿no? Claro. Claro, hay que reducir, uno quiere estar regio. Pero lo bueno es que sea constante, ¿no? Y ya creas un hábito. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué le ponen el plástico? Porque esto tiene que dar calor. Calorcito. Ajá, tiene que dar ahí unos 10 a 15 a 20 minutos, ¿verdad? Y luego de eso se retira y se hace drenaje manual linfático para eliminar todas las toxinas. Por la orina, simplemente por la orina. Me parece, mamita, una excelente opción. Anda, mírate al espejo. Anda, mira ese rollo. Comiste demasiado en noviembre y en diciembre. ¡Ay, Dios no! Mío, y ¿cómo? Estoy viendo con toda la comida aquí, los dulces, el postre, todo. Sí, a mí me cuesta demasiado esto. A todas. Creo que esta es mi tercera semana de prueba y voy bien. Bueno, aprovecha, Ana María Luzuriaga. Está para ustedes, a su disposición. Gracias. Quiero agradecerte, Ana María. Gracias, gracias por haber estado gracias. Con nosotros. ¿Alguna recomendación final? Sí, bueno, cuidarse. Todo es de hábito. Hábitos y constancia. Yo sé que es muy difícil tener disciplina, pero no, nunca es tarde. Nunca es imposible tampoco. No. Visítenlas entonces. Gracias a mí, que gracias. La regia, bella, preciosa. Y nosotros seguimos con el programa porque José Luis tiene una información. Gracias y muy buenas recomendaciones. Quiero decirles a todos ustedes. Está comible, ¿eh? Se ve comible. Sí, oye, es súper lindo. Quiero felicitarte porque ayer veía tus redes sociales, Suzuki, y veía que has posteado un video con tu hija. Con la Bindi, exactamente. Sí, bellísimo, enseñando a hacer café o algo por el estilo. Quedamos mal, pero no importa. Para la próxima poco, hacemos poco, bien. Poco a poco, sí. Ahí se va aprendiendo. Bueno, mi querido Suzuki, esta es una opción de portobelo como alguna entradita o si quieres también como un plato fuerte, así que es bien llenador porque tiene sus honguitos, tiene su camarón, así que está bien despachado, digamos. Así ¿no? es. Pones dos unos portobelos y es un plato fuerte. Con una ensaladita, listo el pollo. Perfecto. Se me queda la abuela, ¿no? Pero estás a dieta fea, ¿no? Pero, por ejemplo, con dieta se puede comer tres hongos. Pura agua. Obviamente, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el relleno creo que no va de la mano de tu dieta keto, ¿no? Por eso no me lo voy a comer. Por eso no me lo voy a comer porque ya estoy pelando el diente. Suzuki, ¿dónde te encuentran? Cristian-Suzuki, en cualquiera de mis redes me encuentran así. Búsqueme allá por Instagram. Muy bien, ahí tiene algunas recetas que hace rapidísimo también Suzuki, algunos consejitos. También vemos su entrenamiento. Así que, bueno, pues muchísimas gracias Suzuki por habernos acompañado y traernos esa opción. Hay que hacerla. Dos preguntas. La primera, ¿sabes qué? Primera vez que veo que sea con camarón, porque regularmente lo hacen con queso y se derrite todo. O sea, lo puedo hacer yo con pulpo, por ejemplo. Por supuesto. Con un pulpito, ¿eh? Pero también tiene champiñón chiquito ahí en el relleno. Champiñones, claro, en el relleno. ¿Y esto acá es queso? Queso parmesano. Pero viste que cuando es marisco no se le pone queso. Pero es que esto no es plato italiano. Ah, no es italiano. Es un mix de este todo. Es cool. O sea, el italiano si no se le pone, por ejemplo, un fruto de mar no se le pone queso parmesano. No se le pone parmesano. Queso parmesano. Exactamente, no se puede poner. ¿Y ya tomaste la foto? Ya, pero ya. ¿Vamos a probar? No. El CM creo que quiere hacer un video. Vamos a probar, ya. A ver. La foto CM. ¿Cuánto tiempo lo dejas en el horno, Suzuki? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo lo dejas en el horno? Con los camarones ya puestos, 5 minutos a 180 grados. Perfecto. A ver. Bueno, nos estamos despidiendo de mañana. Ya la fotito, ahí estamos en vivo, ahí estamos. ¡Eso! Nos vamos. El día de mañana tendremos muchas cosas que no sé, pero son importantes, ¿no? Así que, hasta el día de mañana.